Buenos días. Hemos recogido ya la tienda y nos están supervisando a ver qué tal lo hacemos. Tenemos ya prácticamente todo listo, desayunamos y nos vamos, que hoy tenemos una etapa larga. Que está el cielo un poco nubladete. Y creo que mañana se prevé lluvias. Así que nada, vamos a desayunar y tirar para abajo. Pues salimos de este olivar tan bonito y nos dirigimos para allá, donde están todas las nubes. Pues hoy nos espera una etapa de unos 90 kilómetros, que no son muchos porque son en bajada y en llano, y llegaremos a Barcelona. Mira por ahí. Uy, a Barcelona. A Barcelona. Vamos a llegar a los Pirineos esta tarde. Sí, vamos a llegar a... Llegamos a Valencia. Y parece ser que dan lluvias hoy y mañana. A ver lo que hacemos. Vamos a mirar, vamos a estar pendientes del tiempo porque, claro, tampoco nos apetece pedalear con lluvia, que somos personas mayores. Míranos la pinta de persona mayor. Estamos un poquito mañones. Bueno, y tiramos. Es que está bonito, ¿eh? Está muy bonito, tía. Precioso. Bueno, vamos. Venga, pues tiramos. Pancha, ven. Pues estamos ya bajando a Gandía y es precioso esto, es súper bonito. Sigue haciendo frío, ¿eh? Sigue haciendo frío, pero... sí. Para más en bajada, rasca. Pero mirad. Es que incluso con las nubes está bonito. Vamos a seguir bajando y a ver si ya vemos el mar de una vez, otra vez. Y calienta un poquito porque aquí arriba... ¡Calienta el sol! ¡Aquí en la playa! ¡Seguimos! Pancho no quiere que me adelante, quiere ir el primero. Y si me adelanto un poquito y me alejo, le empieza a dar con la pata a Irene en la espalda. Es así el niño. Bueno, Lola es peor. Lola empieza a llorar como te alejes. Como Lola cuando va detrás de mí, bueno, como ve a Irene un poco más para adelante, o sea, vamos, no, es que no puede. Cuando íbamos de viaje también tenía que ir yo detrás. De María para que me viera todo el rato. Sí. Y así ya se quedaba un poquito más calmada, pero era una pasada, porque no hacía más que llorar. Es que es súper cabezona, además. Cuando me veía que me alejaba un poco, lloraba. Thank you.
del Serpís, según Irene, que es la guía del... Según Irene, dice. No, que me la acaba de decir ella. Que lo he visto en un cartel ahí. Ah, bueno, pues lo ha visto en un cartel, yo no lo he visto. Está siendo jodido, ¿eh? Bueno, no es, a ver, no está siendo tan jodido. Lo único es bajada, pero es que es este el terreno. Y con las alforjas a lo mejor no es lo recomendable, pero está siendo espectacular. Está todo muy bonito. El río Serpís. Y... hay que hacer buenos brazos, ¿eh? Para venir, lo que decía Irene, para venir con alforjas igual es un poquito incómodo. Pero para hacer la ruta andando en bicicleta... o en bici, sí. Está muy bonito. Es la leche bonita. Muy bonito. Vamos a bajar. Venga. Sábado por la mañana y hay un montón de gente con bicis, con la mountain bike y eso. Mogollón. Hola, buen día. Bueno, está siendo un poco más complicado de lo que parecía. Ponía todo bajada. Nos estamos chupando una subida aquí. Súper empinada. Esperemos que ahí en esta curva se acabe porque, joder. Nos miente. ¿Eh? Nos miente, joder. No entiendo por qué no la gente miente. Nos han dicho ahí. Todo bajada, todo bajada. La mierda, todo bajada. Lo que nos acabamos de meter ahora aquí. Venga, que solo está ahí ya. La piña nos miente, tío. Tomamos nuestra cuenta de carriles bici. Número
Si es que se lo sabe todo. Bueno, es este. Estamos en Gandía. Vamos allá. Vamos a comer aquí. Estamos a 40 kilómetros de nuestro destino, que es Valencia. Valencia. Hola, mi amor. ¿Qué comemos hoy, Irene? Vamos a comer pampita con verduras. Y ya está. Continuamos hacia Valencia. Hemos estado mirando el mapa. Y por donde marca la Comunidad Valenciana para ir en bici, está muy bonito. Lo que pasa es que queremos llegar a Valencia más o menos pronto. Bueno, vamos a probar por la CV 600 y no algo. No sé, una comarcal. Si vemos que es muy chungo, pues ya nos salimos otra vez a los caminos. Es que sí, nos porque... hemos marcado porque es que creo que mirar esas nubes... Hay unas nubes ahí muy feas, mañana ya da lluvia de madrugada y queremos llegar pronto. Queremos llegar prontito. Así que vamos allá. Dejamos Cullera atrás. Y aquí a una hora ya estamos en nuestro destino. Estamos a 12 kilómetros. ¡12 kilómetros! ¡A los 90! ¡Va! ¡Va, va, va! Estamos en el Perellonet. Supuestamente por donde vamos es un carril bici. ¡Quedan 5! Aunque parece más un arcén ancho que un carril bici, pero bueno, pues ahí ponía que era un carril bici. ¿Qué número de carril bici, Irene? Guay. ¿Qué nos quedan? 5 kilómetros. Carril bici. Carril de bici de trial. Carril bici. Vamos ya. ¡Hola! ¡Qué bruta! Ya voy, Pancho. Es tu padre, que no me deja. Estamos bajo la lluvia, la que nos está cayendo. ¿Qué? Nada, hoy no pedaleamos. No creo que podamos pedalear hoy, a ver si podemos pedalear mañana.
porque no lo sabemos, la verdad. Mientras tanto estamos aquí, haremos algo de la web, de la página web. Bielasycadelas.com. Bien.